todo el mundo de chaqueta y hablando de su cortijo. ¡Toma, toma! Y hablando de su cortijo, todo el mundo parecía que tenía mucha pela, pero encima de los platos nada más que había mortadela. ¡Vaya! Fijata, chaqueta y niño fijo. Con mucho garbo y salero, una hija a mí me dijo con mucho garbo y salero, voy a hacerte una pregunta, ¿por qué vienes en vaquero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienes en vaquero? Y le dije, mira niña, voy a hacerte muy sincero, solamente tengo un traje, no lo voy a llenar de albero. No se baila con salero, en la caseta los pijos no se baila con salero, solo se tocan las palmas pa' llamar a los camareros. Pa' llamar a los camareros y tiene un guardia jurado para que nunca se cuele, ni la gitana divina ni el chino de los claveles. Fijada, chaqueta y niño fijo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, canijo! ¡Vamos con la última! ¡Salsa! Las niñas de las casetas son como las muñequitas. Son como las muñequitas. Son como las muñequitas, unas son como las Barbie y otras como barriguitas. Y otras como barriguitas, y me dicen por la cara que es Marbella veranea, pero el moreno que tiene y el moreno de azotea. Fijata, chaqueta y niños fijos. Y las que no han bailado. Venga, joven. Y las de allá abajo baila también un poquito, ¿no? Es que aquí todas arriba no podemos, pero si no, después que suba otro. Piensa el ayuntamiento hacerle una renovación. Van a hacerle una montera de cristales de colores y un techo de raso verde para todos los vendedores. Al suelo pone la alfombra y a cada sector un sombrero de testigo con su levita y su bastón. A los carniceros y recoveros van a vestirlo de terciopelo. Los vestirán de carne membrillo y a los que fríen los churros pa' que estén más elegantes, calzones corto de seda, sombrero de copa y guante, y al cobrador de la renta le pondremos un pararrayo y unos zapatos dorillos porque le duele mucho los callos. Po, 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 po,
500 años, la voy en futuro, y es casi de abarde. Esta gran cazuela que tiene un mérito bastante grande, la cazuela que aquí le presento tiene una sustancia que nadie conoce. Fabricada en Medina Sidonia en el año 40 del siglo XIV, la tenía don Diego Sorullo, que era tesorero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos y luego los lunes y a rodear. Se lavaba los pies los domingos y luego los lunes y a rodear. Po, 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 po. La cazuela que aquí les presento tiene una sustancia que nadie conoce. Fabricada en Medina Sidonia en el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era tesorero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos y luego las lunas y amores.